Bienvenidos a una nueva sesión de las Live Talks de Museo de la Ciencia CosmoCaixa con la colaboración de la Asociación Catalana de Comunicación Científica. Siempre habíamos dicho que la diferencia entre humanos y el resto de animales radicaba en la fabricación y en la manipulación de herramientas. Acabo de manipular de forma precisa esta tuerca, pero resulta que si nos vamos a las manos de los chimpancés, de los gorilas y también de los orangutanes, que son nuestros primos más cercanos, ellos son capaces de realizar también la prensión de precisión, como estoy haciendo yo ahora mismo con este teléfono celular. ¿Qué ocurre? Que efectivamente en la naturaleza existen primates no humanos capaces de fabricar, como vemos aquí, diferentes tipos de herramientas para diferentes usos, también manipular objetos que no transforman, como percutores para abrir nueces, para conseguir desprender moluscos de las rocas. Pero esto es solo una de las cosas que nos sorprenden del comportamiento de nuestros primos más cercanos. Ellos son capaces también de sentir empatía hacia otros individuos, son capaces de mentir, se reconocen ante el espejo. De esto y mucho más vamos a hablar con la primatóloga Federica Amici. Ella es doctora por la Universidad de Liverpool, es investigadora de la Universidad de Leipzig y es investigadora también en el Departamento de Antropología Evolutiva del Instituto Max Planck. Buonasera, Federica. Buonasera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, es un gusto estar aquí. Es un gusto también para nosotros, para CosmoCaixa y para la Asociación Catalana de Comunicación Científica. Bueno, decir a nuestros y nuestras oyentes que Federica es italiana, pero reside en Alemania porque trabaja en el Instituto Max Planck y en la Universidad de Leipzig. Y hemos de decir que además que estamos conectando con ella en directo, comentaros también que por otro lado tiene un poco de afonía y hoy hemos de agradecerte que hagas el esfuerzo de estar con nosotros porque no está tu garganta en el mejor momento, pero seguro que todo va a ser un éxito, no te preocupes. La primera pregunta que te querría hacer es, dado el título de nuestra Live Talk de hoy, es si nos podrías situar en cuanto a qué es la cognición animal, qué entendemos por cognición animal. Empezas con una pregunta bastante compleja. Entre investigadores hay bastante discusión sobre lo que es de verdad cognición. Entonces, ¿cuál es la manera mejor para definir cognición? Hay investigadores, por ejemplo, que utilizan un concepto bastante amplio y grande, y para ellos la cognición es cómo los individuos adquieren, procesan y utilizan información. Entonces, incluye muchas cosas distintas. Incluye, por ejemplo, procesos de aprendizaje. Es un contenedor muy largo. En cambio, hay investigadores que prefieren utilizar una definición menos amplia y, según ellos, la cognición es comportamiento flexible, mental y complejo. Entonces, según esos investigadores, la cognición es un comportamiento que tiene algo más, ¿no? Y este algo más se mide, no es fácil para medirlo, pero se mide generalmente en términos de flexibilidad, de complejidad. Muchísimas gracias, Federica. Yo creo que ha quedado clarísimo y además, por supuesto, era un poco una pregunta trampa porque era una pregunta muy compleja
en la que efectivamente se debate en congresos, en seminarios, en publicaciones. Y era un poco criminal hacértela al inicio, pero de esta manera situamos a nuestros oyentes. Y aprovechar para comentar que, aunque yo te haré unas primeras preguntas iniciales para calentar el debate, pero por supuesto que a través de la plataforma del Cosmo Caixa, de la Fundación La Caixa, puedes hacernos llegar vuestras preguntas, y es lo importante de esta sesión de hoy, que nos hagáis participar pues con vuestras intervenciones. Una pregunta que te querría hacer es, tú trabajas en el Instituto Max Planck. ¿Qué nos aportan los primates en este terreno de la cognición animal? ¿Qué sorpresas nos han dado los primates en cuanto a aspectos que creíamos que solo eran atributos o capacidades estrictamente humanas hasta hace relativamente muy poco? Y que cada vez más, y lo vemos incluso ya no en libros sesudos, en libros académicos, sino que nos llega a través de artículos de divulgación, de libros también para el gran público, constantemente nos aparecen sorpresas en cuanto a aspectos de nuestra cognición, o de eso que llamamos cognición, que compartimos, ¿no?, con otros primates, con nuestros primos más cercanos. En los últimos años especialmente hemos tenido muchas sorpresas, como dijiste tú. Capacidades que antes se consideraban solo humanas no son para nada solo humanas. A veces hay diferencias en la cantidad, ¿no? Pero no hay diferencias claras en muchas cosas donde antes pensábamos encontrarlas. Ejemplos muy, muy básicos son, por ejemplo, el lenguaje. Hacia años se pensaba que los humanos eran los únicos que comunicaban de manera compleja, y en los últimos años se ha descubierto que hay muchas especies, o por lo menos en primates, que comunican entre ellos de manera compleja, combinando, por ejemplo, expresiones de la cara o gestos, hasta vocalizaciones, y que logran hasta combinar gestos o vocalizaciones o señales que tienen un significado bien claro entre ellos para dar otra información nueva. Y esa, por ejemplo, es una capacidad que por mucho tiempo se consideró ser solo humana. Este es un ejemplo, pero hay muchos más. Por ejemplo, todo el tema de saber qué piensan los otros, o saber que lo que nosotros pensamos no necesariamente es lo mismo de lo que piensan los otros. Hay muchas capacidades. Muy bien. Sí, porque después ya en función de las preguntas que nos vaya haciendo el público, seguro que hablamos del engaño, de la capacidad de empatía, y de un tema que ahora me gustaría preguntarte, y es, en la intro que hemos hecho de esta Live Talk, ya has visto que nos hemos paseado por la sala Universe de Cosmo Caixa. Y uno de los elementos que se exponen en el Cosmo Caixa es precisamente unas cuantas herramientas pues utilizadas por chimpancés en estado salvaje, pero también en estado de cautividad, y también por parte de macacos. De hecho, curiosamente, hay dos percutores de los que utilizan los chimpancés para abrir nueces, que tenemos una etiqueta aquí que pone en estudio en la Universidad de Leipzig, ¿no?, precisamente en el Instituto Max Planck, porque estáis trabajando aspectos tecnológicos de estos dos percutores. Es innegable que, de alguna manera, tenemos que relacionar siempre la utilización de herramientas por parte del chimpancé y otros primates con una primatóloga que es Jane Goodall, que fue de las primeras en observarlo. Bueno, tenemos observaciones anteriores, pero fue la primera en publicarlo de alguna manera. Y en paralelo, Jordi Sabatepi, un primatólogo local nuestro, que también en los mismos años que Jane Goodall estaba descubriendo lo mismo, pero con chimpancés del África Occidental, mientras que Jane Goodall estaba en el África Oriental. En este año 2022, precisamente, estamos celebrando el centenario del nacimiento de Jordi Sabatepi, y tú trabajas mucho con Montserrat Colell, que es una de las discípulas de Jordi Sabatepi, que además ha sido una de nuestras ponentes aquí en las Live Talks durante la pandemia. Y lo que quería comentarte es, tú que trabajas en el extranjero, ¿no?, que estás fuera de Cataluña, que estás fuera de España, ¿qué concepto se tiene del trabajo de Jordi Sabatepi, y en qué grado fue importante su aportación para la ciencia, concretamente para la primatología, pero para la ciencia en general? Bueno,
sido seguramente uno de los primatólogos más grandes del mundo y eso se reconoce en el exterior también, no es algo de Cataluña solo, ha sido de verdad un grandísimo científico y su trabajo en general ha sido muy importante. No solo para el conocimiento que nos permitió sobre chimpancés y el utilizo de herramientas, la manipulación de herramientas, sino más en general, porque lo importante, yo creo, de su trabajo es saber mirar adelante, ¿no? Saber que muchas veces, o por lo menos querer mirar si capacidades que antes se imaginaban solo humanas, existen o no existen en otras especies. Y esto es algo, bueno, que lleva riesgos, ¿no? Es un reto muy grande. Y él tuvo la habilidad de, bueno, de afrontar este reto y estudiar cosas que antes no se habían estudiado. Y en ese sentido ha sido genial. Sí, de hecho, el creador de toda una escuela, porque te hablaba de Montserrat Culell, pero tenemos evidentemente también personas como Jordi Galvany, tenemos también a Miquel Llorente, tenemos a Josep Call, tenemos a mu muchísimos primatólogos y primatólogas que han continuado su trabajo. Ya tenemos la llegada de las primeras preguntas, sabía que no iban a tardar mucho y más con la temática de hoy. Y, por ejemplo, Edita Oleizola nos pregunta, por favor, ¿podría explicar si los primates tienen sentido de la ética? Depende que se entiende, bueno, depende siempre mucho de las definiciones. Es muy complicado entrar en la cabeza de un mono con el que claramente no logramos entendernos, no podemos hacerle preguntas. Yo te diría que por ahora, al momento, no te pudiera contestar con sí, no se sabe. Te diría que es algo que no sabemos. Sabemos, por ejemplo, que los monos se consuelan. Por ejemplo, si un mono está triste, otro mono le pone una mano en la espalda y le consuela. Y eso tiene una función muy práctica de ayudarlo, de bajar el estrés. Y eso se ha comprobado. Los monos tienen amistades, se llevan bien, se apoyan entre amigos. Entonces, en ese sentido, si esta se puede llamar ética, sí, la tienen. Pero ética en el sentido umano, io credo che non hai prova todavía. E non perché non hai, sino perché, bueno, è molto difficile testarlo, non è algo che possiamo contestare oggi. En este sentido de lo que hay y no hay, me encanta que hagas esta apreciación. Me gusta muchísimo cómo planteas la temática, ¿no? Porque no eres reduccionista, pero tampoco quieres ir más allá a veces de la fantasía con la que muchas veces nos regalan ciertas elucubraciones, pues divulgadores o a veces científicos o científicas que se atreven a demasiado, ¿no? Sin poder probarlo. Y en este sentido está la cuestión del autorreconocimiento delante del espejo, ¿no? El reconocer tu imagen delante del espejo. Pensábamos antes, otra vez sale este tema, que éramos los únicos, los humanos, capaces de ver o de saber que eso que había ahí en el reflejo de un arroyo, ¿no? De agua o en un espejo de cristal, pues que éramos nosotros. Con el tiempo se vio que los chimpancés podían reconocerse también ante el espejo. Pudimos verlo con orangutanes. Costó un poco más, pero pudo verse con gorilas. Con el tiempo incluso se pudo hacer, salieron trabajos positivos con delfines, con elefantes, y claro, ahí dimos la explicación un poco de que se trata de animales con una capacidad de cefalización muy grande, ¿no? Es decir, con cerebros muy complejos. Pero, ¿qué ocurre? Que muchas veces cuando tenemos alumnos que nos dicen o les dices, oye, ¿podrías hacer un trabajo de a ver si los lemures se reconocen ante el espejo? Muchos te dicen, no, porque esto va a salir mal, no va a salir positivo. Yo siempre les digo, ¿cómo que mal? Es decir, si sale negativo, pues también es un dato importante. Hasta que no se haga la prueba, no lo sabremos. Y en este sentido, ¿verdad que últimamente estamos teniendo bastantes sorpresas al respecto de que existen animales que no nos podíamos imaginar que realmente tienen también capacidad de autorreconocimiento, de que se reconocen ellos mismos? Has dicho muchas cosas donde me encuentras muy de acuerdo. Entonces, antes rápidamente te quería agradecer para decir que cuando nos encuentra algo,
Eso no es negativo, es un resultado. Y claro, implica que hay que hacer más test para ser seguros que es un resultado negativo, pero es un resultado. En cuanto al autorreconocimiento, tienes mucha razón. Hubo estudios recientes que encontraron autorreconocimientos en pájaros, por ejemplo, o en peces, que fue algo que nos sorprendió mucho. Y claro, esos resultados llevan más preguntas. Entonces, los autores de este estudio muy conocido con peces, que esos autores demostraron de manera muy clara que los peces tienen autorreconocimiento. Justamente se plantean preguntas y las preguntas son, bueno, si los peces se autorreconocen, ¿eso qué implica? Eso implica que todos tenemos self-awareness, ¿no? Capacidad de autoconciencia, hasta los peces. Bueno, puede ser, esa es una opción, pero otra opción puede ser también que el autorreconocimiento no necesariamente implique el autoconciencia, ¿no? Conciencia de sí mismos, por lo menos no de manera muy compleja, como se pensaba antes. Entonces, hasta a veces un resultado positivo y claro lleva más preguntas y más dudas, porque no es claro, al día de hoy no es claro si reconocerse ante el espejo significa de verdad tener conciencia de nosotros. Es muy complejo. Interesantísimo. ¿Y qué ha ocurrido mientras hablábamos tú y yo? Pues que ya se ha producido la avalancha de preguntas y por lo tanto espero que me quede tiempo para preguntarte alguna cosita más que te quería preguntar yo, pero vamos a dar paso ya a nuestros oyentes y a nuestras oyentes. Xavier Murató, antes nos preguntaban el tema de la ética y él nos pregunta si tienen sentido del humor, otros animales, ¿no? Otra vez es difícil, es muy difícil decirlo. Tienen emociones, tienen muchas emociones. Hay investigadores, por ejemplo, que intentan medir si son celosos. Y bueno, si tienen el sentido del humor, pudiera ser otro tema. Que yo sepa, no hay estudios testando esto directamente. Y entonces te diría que al día de hoy no se sabe. Claramente el hecho que no se sabe, ¿no? Como decía antes, no significa que no se pueda testar. Simplemente hay capacidades que son muy complicadas en animales que no hablan. Muchas gracias. Por ejemplo, Bugoslav Ubik nos pregunta, ¿podemos llegar a conocer el lenguaje de los monos, por ejemplo, con inteligencia artificial, y podemos comunicarnos con ellos? Recién he empezado a trabajar un proyecto con Katia Libal, donde trabajamos justamente la comunicación, y especialmente la comunicación gestual. Entonces, hay monos, chimpancés, por ejemplo, que utilizan muchísimo las manos para comunicar, para transmitir información. Y una pregunta es, bueno, ¿qué transmiten? ¿Qué están diciendo cuando comunican? Y esta no, es una pregunta que no es fácil contestar, porque claramente no se le puede preguntar. Lo que se hace entonces es observar cómo reaccionan los otros cuando los monos hacen gestos exactos, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, cada vez que un mono hace no sé, un gesto como esto, si los otros siempre reaccionan de la misma manera, se puede imaginar que este gesto tenga este sentido. Y trabajando de esta manera, se está intentando hacer como un diccionario, con todos los gestos que utilizan los monos y el posible significado. Y esto claramente, bueno, es un poco fantasía pensar que algún día vamos a hablar un idioma juntos. Pero ya nos permite entender mucho más de la información que se transmiten y cómo la transmiten. Entonces sí se están encontrando cosas en este sentido. Sí, de hecho, cuando hablamos de estos temas, a mí siempre me gusta decirle a los alumnos y alumnas que vale la pena mirarnos o repasar la película del Planeta de los Simios del año 68, cuando vemos que Charlton Heston, por esa herida que tiene en el cuello, no puede hablar y como espectador dices, por favor, que le hagan caso, ¿no? Que es capaz de comunicarse, ¿no? Yo creo que un poco esa frustración es la que muchas veces deben tener ellos, que nos quieren comunicar algo. Y nosotros no les entendemos, ¿no? O no sabemos comunicar con ellos, ¿no? Seguro que lo conseguiréis. Carlota Bruna, que es muy amiga de la casa y además una gran activista medioambiental, nos hace una pregunta. Dice, el otro día salió una noticia que decía que el aumento de temperatura y el exterminio de los depredadores está haciendo que los primates arborícolas pasen más tiempo en el suelo. ¿Qué se sabe de esto?
Hay muchos flipside, hay muchos lugares donde se estudian los monos, donde esto se. Bueno, los investigadores se dan cuenta en primera persona. Estando ahí, la gente se da cuenta que de verdad pasa mucho tiempo más en el abajo. Y eso claramente es un problema grande, porque si hay monos arborícolas que de plano están abajo, ¿no? En la tierra. Eso implica que los depredadores tendrán una vida más fácil y eso pone a riesgo los monos, pone a riesgo las especies. Es un problema muy, muy grande. Muchas gracias. María Mosterín nos pregunta, ¿qué especies de primates estudiáis más en el Instituto Max Planck? Bueno, en el instituto se estudian muchos los grandes simios, entonces chimpancés, mucho, bonobos. Gorillas bastante y orangos, ¿no? Esos son los grandes simios. Pero hay investigadores que trabajan en otras especies. Por ejemplo, yo trabajo con monos, arañas y macacos. Y me parece muy interesante trabajar con más especies porque la comparación de muchas especies permite entender también cuáles son los retos sociales o ecológicos que, bueno, que afectan a esos monos y que hacen que desarrollen capacidades especiales. Muy bien, al respecto sí que quisiera yo introducir una pregunta que el otro día hablábamos tú y yo fuera de cámara y sí que querría clarificarlo, ¿no? Y que los pusieras tú misma, que nos está escuchando pues la audiencia hablar de experimentación con primates, pero que en todo caso tu experimentación nunca es, podríamos decir, dañina o intrusiva para esos primates. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que es el trabajar con primates en cuanto a experimentación, trabajos científicos, etcétera? Bueno, me encanta trabajar con primates, especialmente primates que viven en libertad. Me ha costado éticamente, pero entiendo también la importancia de los zoológicos y trabajo en zoológicos, porque hay monos que no tienen de otra, no se van a poder sacar en la foresta, eso es muy realista, no funcionaría. Por lo que todos los que son trabajos invasivos, entonces como tomar un mono, cerrarlo en una jaula, abrirle el cerebro y ver qué está adentro, eso es algo que no me cuesta mucho. Entiendo que es una manera muy directa para contestar preguntas, pero trabajando con primates y mirando, no sé, todas las capacidades que tienen, las emociones, todo lo, no sé, cuánto somos similares con ellos. Me cuesta mucho la idea que se pueda hacer investigación invasiva, entonces no es algo para mí. Muchísimas gracias. Eric Mateu nos pregunta, ¿considera que la consciencia nos proporciona la capacidad del lenguaje o por el contrario que el lenguaje es lo que nos aporta mayor consciencia, ya que nos permite hacer discursos lógicos? ¿O es una combinación de ambas? Probablemente es una combinación de ambas y es muy difícil eso, como con esto, con otras cosas, entender cuál es la relación de casualidad, ¿no? De causalidad exacta. Hay hasta gente que dice que el lenguaje no siempre y no necesariamente implica mucha autoconciencia, depende claramente. Te diría probablemente que el lenguaje refuerza mucho, ¿no? Eso de la conciencia de nosotros, hablar de nosotros, eso sí. Muy bien. Laura González nos pregunta, ¿qué repercusión ética tendría si se demostrase que hay consciencia animal? Muchas veces he pensado, el día que lograrán demostrar que los monos, por ejemplo, comunican de manera compleja, la gente parará de, no sé, de experimentar con ellos o la gente los cuidará más en sus ambientes naturales. Lamentablemente nunca pasa. Tengo un poco la sensación que a nosotros humanos nos gusta mucho encontrar algo, encontrar capacidades o rasgos que nos definen. Y cuando nos damos cuenta que esas capacidades o rasgos son compartidos con otras especies, simplemente encontramos otras, ¿no? Para de una manera definirnos y hacernos sentir mejores y distintos. Entonces yo creo que eso lamentablemente no cambiará nada. Estoy totalmente y plenamente de acuerdo contigo. Recuerdo que muchas veces en clase con Jordi Sabatepi
Él nos explicaba, sí, recuerdo que cuando empecé a hacer observaciones de chimpancés utilizando herramientas, y lo explicaba en clase después, ¿no? Cuando regresó a Barcelona, que mucha gente, pues más antropocéntrica, le decía, sí, pero no las fabrican. Y él les decía, no, no, yo he visto fabricar a los chimpancés herramientas. Decían, sí, pero no son capaces de fabricarlas con otra herramienta. Sí, y hay estudios de que se puede demostrar que hay chimpancés que fabrican una herramienta con una segunda herramienta. Y decían, sí, pero eso no es cultural. Y decía él, no, no, sí, los chimpancés tienen culturas y siempre hemos de encontrar como un elemento que nos haga a diferentes. De hecho, durante muchos años se dijo que la separación entre humanos y animales estaba o radicaba en la fabricación de herramientas, y de ahí especies como Homo habilis, que ese adjetivo de habilis nos viene precisamente de ese intento que hubo de separar el género Homo de los australopitecos por la capacidad de fabricar herramientas, y que hemos podido observar los arqueólogos y los que nos dedicamos en evolución humana, que la utilización de herramientas en el género humano e incluso en los australopitecos es muy anterior, ¿no? Es decir, que totalmente de acuerdo contigo. Hay una pregunta que nos hace Nuria Piqué, y es la siguiente: ¿qué indicadores emocionales observables? Perdón, repito, porque se ha movido un poco el prompter. ¿Qué indicadores emocionales observables de los estados de ánimo se han podido investigar en vuestro instituto sobre el estado de ánimo? Mucho con expresiones de la cara, porque bueno, se dice que estas no se pueden controlar mucho, como por ejemplo vocalizaciones, igual no se puede controlar mucho, en cambio gestos se controlan más. Entonces observar cómo cambia la cara o cómo vocalizan, eso da información sobre cómo se siente un mono, ¿no? Probablemente. Recién se ha empezado a utilizar se han empezado a utilizar termocámaras, es decir, como videocámaras que logran medir cómo cambia la temperatura del cuerpo, pero lo hacen de manera continua y logran detectar cambios muy pequeños. Y hay estudios, por ejemplo, intentando crear bueno, juntar cambios de temperatura a cambios emocionales, y estamos desarrollando cosas muy interesantes en ese sentido. En teoría, algún día va a ser posible mirar un mono de lejos con una videocámara y entender cómo se siente. Muy bien. Ricardo Huélamo nos hace una pregunta, pero yo creo que más o menos por lo que nos has ido explicando, como tenemos muchas, ya se ha explicado, ¿eh? Perdona, Ricardo, pero es porque tenemos muchísimas preguntas y yo creo que es, si habéis entrado más tarde, después en el vídeo, cuando quede colgado en la plataforma, lo podréis repasar. Maribel Martínez nos dice, ¿cómo está afectando el cambio climático a monos, chimpancés, gorilas y demás especies? ¿Se han observado cambios en sus actividades y comportamientos? Hace un momento le respondías a Carlota en cuanto al tema de los arborícolas, pero supongo que en otras especies vemos cambios en cuanto a dieta, seguramente la presencia o el acercamiento más a poblaciones humanas, etcétera. Estamos estudiando justo esto en Macaca, Maura, con una investigadora de México, Denis Pan, y con un estudiante, bueno, de Cataluña, de hecho, Víctor Beltrán francés. Y él está haciendo su doctorado justamente mirando cómo el cambiamiento climático o bueno, la presencia de humanos en especial, cómo esto afecta el comportamiento de los monos. Entonces, no solo la presencia, sino, por ejemplo, la actividad, si son más activos por el día o por la noche, cómo cambia su comportamiento. Y esto claramente puede afectar mucho a los monos, especialmente en esas especies que tienen menos flexibilidad comportamental, porque si son bastante flexibles, hay por lo menos un poco de juego y esperanza que se puedan adaptar a condiciones distintas, pero no todas las especies tienen esa flexibilidad y esas especies son las primeras que vamos a perder. Hilario Moya, veo que la ética está teniendo un éxito impresionante en esta sesión, y en relación a la ética nos pregunta, ¿sabemos qué sentido de la justicia pueden tener algunos primates? Bueno, hay estudios,
por ejemplo, de Valve, especialmente donde ellos miran cómo se porta el mono dominante, el mono, el jefe, vamos a decir, del grupo, y cómo se puede, qué hace cuando miembros del grupo se pelean entre ellos. Y hay gente que dice que, bueno, hay, por ejemplo, jefes que son muy buenos y quieren como que el grupo no se pelee mucho y hacen tienen una función de control para que esas agresiones no crezcan más y más. Son estudios interesantes. A mí me cuesta, bueno, siempre mucho creerme cosas muy complejas que se pueden explicar de manera más sencilla. Entonces te diría, al día de hoy, igual no se sabe mucho sobre esto. No se sabe mucho. Porque muchos comportamientos que pudieran parecer altruísticos y cooperativos y buenos, al final tienen función, muchas veces tienen una función mucho más simple y egoística y con una función directa, para la que no se necesita dar explicaciones muy difíciles. Eso también para humanos, no solo para otras especies. Y Álvaro Rodríguez nos hace recordar en algún momento al gen egoísta, ¿no? El libro de Richard Dawkins, porque nos dice, se sabe que existe el altruismo en algunos primates. Y la pregunta que hace es, ¿habéis comprobado si el altruismo es interesado o no? Hay estudios comparando muchas especies distintas y no todos encuentran lo mismo. En general, resumiendo de manera un poco superficial, lo que diría yo es que, bueno, es muy raro, es bastante raro el altruismo y generalmente hay cuando hay una ventaja evolutiva. Por ejemplo, hay monos que hacen cooperative breeding, es decir, como hay monos que crecen los pequeños juntos, ¿ok? Y entonces invierten muchos en esos pequeños y tienen que tener un clima de reciprocidad, de cooperatividad en el grupo para que eso funcione. En esos monos parece que sí hay altruismo, pero igual a lo largo tiene una función el altruismo. La pregunta es si somos seguros que el altruismo en humanos no tiene función. A mí a veces me viene la duda que también en humanos, ¿no? Somos altruistas, pero no somos altruistas de verdad. Es decir, al final tenemos una ganancia, hasta solo de imagen, ¿no? Sí, Es muy me complejo. encanta tu reflexión porque es en algún libro que he publicado siempre pongo el ejemplo de cuando mi padre hacía patatas fritas, ¿no? Y llegábamos mi hermano y yo del entrenamiento de baloncesto hambrientos y recuerdo que yo siempre le dejaba a mi hermano, ¿no? Cuando me las podía comer todas yo, porque él llegaba más tarde. Pero siempre me frenaba aquello de no una actitud quizás altruista sincera, sino decir, si yo me las como hoy todas, pues al día siguiente será él quien lo va a hacer, ¿no? Por lo tanto, es como cuando hacemos un regalo, ¿no? Que regalamos, pero muchas veces queremos que nos devuelvan ese regalo, ¿no? Si regalamos es porque a veces queremos que haya un regreso. Con esto cuidado, quiero dar esperanza y yo creo que también hay regalos totalmente altruistas y esperemos que sea así. Una pregunta de Andrea de Haro, que nos lleva a hablar otra vez de autoconsciencia, pero en un aspecto que sí es muy interesante, porque es cierto que cuando hablamos de autoconsciencia hablamos siempre de la prueba del espejo, pero ella nos pregunta si hay otras pruebas que nos puedan hablar o que nos puedan permitir de alguna manera registrar esta autoconsciencia. Por ejemplo, estudios recientes que intentan estudiar, por ejemplo, cuánto un mono sabe de lo que sabe. Es decir, por ejemplo, un mono en una situación experimental, que no tiene bastante información, ¿okay? Este mono busca información, es consciente de no saber bastante. Entonces hay estudios que se mueven un poco en esa dirección, que se llama metacognition. Igual, son estudios que en parte se critican porque muchas veces hay siempre explicaciones alternativas, pero es una dirección muy interesante que se está tomando. Muy bien. Y nada, ha llegado el turno porque vamos por estricto orden de llegada.
El turno de Miquel Llorente, que muy buen amigo nuestro, tanto tuyo como mío, y además pues también fue ponente en estas sesiones de las Live Talks de CosmoCaixa, y además una de las personas que nos puso en contacto a ti y a mí, por lo tanto, gracias Miquel. Y él pregunta lo siguiente: bueno, felicidades por tu trabajo, Federica, y por inspirar a tantas nuevas generaciones de primatólogos y primatólogas. ¿Qué consideras que pueden aportar los últimos avances en cognición animal al bienestar animal? Hay estudios muy interesantes sobre este tema. Creo que tenemos también un video, no sé si lo queremos pasar, sobre el utilizo de herramientas en cautiverio, como tú quieras, como lo veas. Sí, los compañeros lo pueden pasar, ningún problema, sí. Compañeros, si tenéis el vídeo, sí, ahora no te preocupes que ahora se disparará. Tú puedes ir respondiendo, no hay problema. Vale. Ok, y es un tema, bueno, son temas que saber lo que piensan o cómo se relacionan con el ambiente nos da mucha información. Por ejemplo, para entender lo que necesitan, hay situaciones de cautiverio que no se pueden cambiar, hay monos que no pueden volver a la selva. Para esos monos es muy importante crear una situación más parecida posible a lo que fuera la libertad y ponerles retos sociales, ecológicos, que se parezcan a los que ellos experimentan y viven en libertad. Y en ese sentido, estudiar su cognición es muy importante y necesario porque, bueno, ayuda, ¿no?, en entender lo que ellos necesitan. Por ejemplo, en el video que creo está pasando, en ese video se ve un chimpancé utilizando herramientas para sacar comida de una caja. Y ese es un comportamiento que los monos hacen mucho en la naturaleza. Y en un zoológico o en un centro de rescate, eso es algo que no pueden hacer, simplemente porque no tienen oportunidades. Y con Miquel, justo, y un estudiante de Miquel, María Padrell, hemos trabajado mucho en eso, para ver cómo, por ejemplo, reaccionan, cómo cambia el bienestar de los animales, dándoles la oportunidad de utilizar herramientas, también en cautiverio. Sí, para tu tranquilidad decirte que hemos podido ver el vídeo mientras, y es un vídeo que efectivamente, como podíais ver en la parte izquierda del mismo, pertenece a la Universidad de Girona, donde se está realizando el máster de primatología dirigido por Miquel Llorente y igual que hemos dicho antes que estabas colaborando con Montserrat Culell de la Universidad de Barcelona, pues estás también con Miquel Llorente en la Universidad de Girona. Muchísimas gracias porque tenerte aquí es un lujazo, no solo ahora mismo, sino estas visitas constantes que haces aquí a nuestras latitudes, ¿no?, para realizar tus estudios. No, perdona, Álvaro Rodríguez nos pregunta: acabas de hablar de hacer un diccionario sobre los gestos, pero sabiendo que cada comunidad de chimpancés tiene su propia cultura, ¿sería posible hacer este diccionario? Es un tema muy, muy interesante. Sobre los gestos se discute mucho si se aprenden a lo largo de la vida o si ya nace o si los monos ya nacen con los gestos genéticamente determinados. Y hay muchos estudios y muchas discusiones, pero parece casi seguro que los gestos son determinados genéticamente. Entonces, lo que parece es que todas las comunidades tienen los mismos gestos. Hay unas comunidades que no utilizan todos simplemente porque no sirven en el contexto ecológico especial, específico que viven. Pero parece que en ese sentido hay poca variación. Quiero decir, todos tenemos los mismos, simplemente hay unos que aparecen y unos que no. Entonces tuviera que ser posible hacer un diccionario. Lo están trabajando en Inglaterra, ya han empezado en esta dirección. Muy bien. Tenemos muchísimas preguntas y advierto que si alguien ve que no hacemos la suya es porque van a haber más preguntas del tiempo del cual disponemos. De hecho, ya estamos acercándonos mucho al límite, intentaremos alargarlo lo máximo posible, pero quisiera ahora trasladarte la pregunta de Silvia Oliveira, que dice: ¿nos podrías compartir con nosotros una experiencia de comunicación o de empatía
que hayas experimentado durante tu periodo de estudio, durante la observación de primates. Estoy un poco traduciéndola, ¿no? La pregunta, supongo que es que pongas un ejemplo quizás de empatía o de comunicación que hayas vivido tú como investigadora, ¿no? Con primates. Bueno, hay dos ejemplos que me vienen, los dos no son científicos, quiero decir, los tienen que tomar como una experiencia que no significa nada, pero a mí me emocionó muchísimo. Un mono araña en México que, bueno, en su día vivía con cadena, amarrado y en una comunidad maya, entonces con una viejita, muy viejita del pueblo que tenía este monito amarrado. Y este monito, cuando tú ibas con él, se sentaba a tu lado y te agarraba la mano. Y eso es un, claro, uno lo puede interpretar de muchas maneras, a nivel científico no sabemos qué significaba, pero es algo muy emocionante, es absolutamente muy emocionante. Y otra cosa que me impresionó mucho, cuando trabajaba en México, igual, he trabajado por una temporada en un zoológico donde había monos arañas, y había una monita que tenía un bebé recién nacido, y yo trabajaba ahí cada día, y de plano tuve mi hijo, y como nació el día siguiente, yo me fui al zoológico con mi hijo. Y la monita bajó y lo primero que fue es tocarme el niño y mirar adentro y tocarlo y tocarlo y seguía tocándolo. Y es algo que podemos interpretar de muchas maneras distintas. Puede ser curiosidad, puede ser lo que sea, pero es algo muy emocionante otra vez. Muchísimas gracias por compartir estas experiencias tan personales. Rosa María Alonso nos pregunta, ¿qué opina sobre los diversos experimentos que se hicieron con grandes simios, con el lenguaje de signos y otros sistemas de comunicación? Y sobre las experiencias de Matsuzawa sobre memoria en chimpancés. Bueno, a nivel ético son estudios que se hicieron hace 50 años, entonces no se les puede decir nada, había otra conciencia ética. A nivel de información que nos dan, bueno, recién se han criticado los estudios sobre lenguaje porque no es posible acceder a los datos, parece, o no a todos, es un poco complicado. De todas maneras, nos han dado mucha información sobre el potencial que pueden tener los grandes simios. Entonces, el interés hasta comunicar con humanos. Abren preguntas para las que necesitamos trabajar mucho para contestarlas. El trabajo de Matsuzawa es un trabajo muy interesante. A mí me gusta mucho los trabajos de él. El trabajo de memoria es un trabajo igual, muy interesante, y no sé si todos saben, pero bueno, él básicamente comparó la capacidad de los chimpancés y de los humanos de acordarse números que aparecían muy rápidamente en una pantalla, y los chimpancés hacían increíblemente bien. Y eso es interesante, informativo. Tenemos que acordarnos, pero, que los chimpancés que solucionaban este estudio, que lograban hacerlo también, recibían un training muy, muy largo. Entonces hay también quien cuestiona y dice, bueno, al final no hacían nada especial, simplemente han aprendido a hacer un task y lo hacían muy, muy bien. Tiene sentido. Muchas gracias. Simplemente deciros que a mi espalda, aquí en Cosmo Caixa, hay precisamente un vídeo de la Universidad de Kioto que toca este aspecto, ¿no? Por lo tanto, si hacéis una visita a la Sala Universe, encontraréis datos en este sentido también. Muchas gracias. Una pregunta que tiene su qué, ¿no? Edita Olaizola nos pregunta, ¿existe alguna similitud entre lenguajes de diferentes primates? Hay gestos que parece que son muy parecidos entre especies. Hay muy pocos estudios. Hasta ahora los gestos se han estudiado de manera muy, muy sistemática, solamente en grandes simios. Entonces, si es un tema que te interesa, es un tema para investigar todavía. Pero parece que hay unos gestos que sí. Por ejemplo, algo que parece que hacen muchos monos es utilizar los que se llaman en inglés attention getters. Es decir, si el otro no nos está haciendo caso, utilizar gestos, posiblemente que hagan ruido, para llamar la atención. Y eso es algo que parece ser muy común entre especies distintas. Bien, nos hemos comido el tiempo rapidísimamente. Ya sabéis que hacemos más o menos 40 minutos, vamos un poquito más largos, pero yo quisiera
No marchar sin hacerte una pregunta casi como de epitafio, ¿no? De conclusión. Y esa pregunta pues llega a través de Jordi Galván, ¿no? Que también le conoces, primatólogo de aquí de la Universidad de Barcelona, y nos pregunta un poco en relación a lo que comentabas antes, ¿no? Creo que él debe haber conectado un poquito lo mismo más tarde, pues supongo que cuando hablábamos de la capacidad de reconocerse ante el espejo, de utilizar herramientas, y dice, bueno, como ahora ya vemos que incluso los peces, ¿no? Pues se reconocen ante el espejo, el tema y esa pregunta es quizás bonita, ¿no? Para emplazarte a que vengas otro día aquí y estar con nosotros. ¿Dónde está el límite? ¿Dónde está el límite entre nosotros y otras especies? Bueno, ¿dónde está el límite? Yo creo que él se refiere, Jordi, al hecho de que antes pensábamos que solo éramos nosotros, ¿no? Los que teníamos capacidades de comunicarnos, capacidades de fabricar herramientas, fuimos ampliando el abanico y ahora nos encontramos con que realmente hasta peces y pájaros pues, se reconocen ante el espejo. Supongo que Jordi se refiere a que ese límite, lo mismo llegará un día a especies que no nos podíamos ni tan solo imaginar, ¿no? Pues quizás reptiles, anfibios, insectos. Sí, y de hecho hay estudios muy interesantes sobre, por ejemplo, capacidades de comunicación entre insectos, entre hormigas. Hay estudios muy, muy interesantes en lagartijas, por ejemplo, que hacen cosas increíbles, se acuerdan cosas. Hay muchas cosas en ese sentido. Y yo creo que fuera muy bonito no ponernos límites, no decir, esto es de nosotros y esto no pertenece a otras especies. O esto, creo que es muy interesante mirar simplemente cómo están distribuidas las capacidades entre especies distintas y aprender por qué están distribuidas de esta manera. Nosotros no somos muy especiales, somos una especie muy bien adaptada al ambiente que tenemos, como muchas especies más. Entonces no veo la, no veo. Totalmente de acuerdo. Me encanta que digas esto. No somos una especie precisamente especial. Y dado que hoy se han quedado muchas preguntas ahí colgadas y muchas son de estudiantes que estos días nos han pedido tanto a Montse, a Miquel, a Jordi, a mí, que cómo se podían apuntar a esta Live Talk. Hemos recibido muchísimas peticiones, seguro que te está siguiendo ahora mismo muchísima gente. Y ya aprovechándote que estás aquí, antes de despedirte, decir, ¿qué consejo le darías a alguna de las personas que nos está escuchando en cuanto a cómo tiene que afrontar unos estudios o una carrera en el campo de la primatología? ¿Qué le aconsejarías? Es un trabajo difícil en el sentido que es un trabajo donde es muy difícil encontrar financiación, es muy difícil encontrar contratos, es muy complicado. Es un trabajo que tienen que querer mucho. Si lo quieren mucho, es un trabajo que lograrán hacer. Es un trabajo donde siempre salen opciones al final. Es un trabajo que les va a dar mucho. Les va a quitar también cosas. Mi consejo es no renunciar. Mi consejo es como rodearse de cosas, rodearse de cosas bonitas al lado de esto. No renunciar a otras cosas, porque a veces es muy frustrante el trabajo de primatólogo. Y tener otras cosas bonitas al lado ayuda mucho en relativizar, ¿no? Y un consejo a los estudiantes españoles, que, bueno, yo tengo muchos y me encantan, a pesar de que no se puede generalizar, ¿no? Pero yo generalizo, me encanta trabajar con estudiantes españoles. Tenemos, como a nivel cultural, tenemos un poco la tendencia en no creer mucho en nosotros, ¿no? Como latinos. Nosotros no, siempre somos inseguros. Bueno, es algo que en otros países no es así. Entonces, no sentirse un poco más seguros. Pues lo que hemos aprendido hoy es a quererte a ti un poquito más y a querer mucho más a los animales que nos rodean. Muchísimas gracias. Gracias a las Live Talks de CosmoCaixa y a la Asociación Catalana de Comunicación Científica. Y os emplazamos al próximo año porque las Live Talks regresan el enero del 2023. Muchas gracias.